Naucalpan, México, una camioneta Urban del Servicio Público de Transporte de Pasajeros que, presumiblemente, circulaba a exceso de velocidad en Periférico Norte, chocó contra la barrera de contención y cayó de un puente de aproximadamente 5 metros de altura, con saldo de 4 personas lesionadas. Alrededor de las 5 de la tarde horas, la camioneta quedó recostada sobre la avenida Primero de Mayo. En este municipio, hasta donde arribaron los cuerpos de emergencia para brindar atención a los heridos, entre quienes se encontraba el conductor de la unidad policíaca. Versiones de los testigos oculares refieren que tras la colisión, la unidad atravesó la barrera y se precipitó hacia la avenida desde una altura de 5 metros, con lo cual ocasionó daños a una unidad de la ruta 52. Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos para rescatar a los pasajeros y a los heridos, así como colocar la camioneta en su posición correcta con la ayuda de una grúa y posteriormente realizar la limpieza de carpeta asfáltica. Lee más de El Sol de Toluca. Policíaca: se registran dos percances en Tolocán. Policíaca: agreden a balazos a dos policías de Ixtapan de la Sal. Policíaca: camioneta cae a barranca en Tenancingo.